de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Morir en su pecado, morir sin que su pecado sea perdonado, morir sin que su pecado sea expiado, sin que la paga del pecado sea pagada. Y cuando muera usted en su pecado, usted nunca irá al lugar en donde Jesús mora. Todavía sucede en la actualidad. Las últimas estadísticas que leí es que alrededor de 100 personas mueren por minuto. Y eso significa que unas 100 personas por minuto van al infierno. Mueren en su pecado. Mueren sin perdón. Mueren con culpabilidad plena y responsabilidad total por su propia iniquidad. Mueren para experimentar la separación de Dios, fuego eterna, sed, crujir de dientes, Lloro, remordimiento incansable y el dolor de una conciencia plenamente informada. Y aquí Jesús está advirtiendo en contra de eso. Juan escribió este Evangelio, dice en el 2031, para que creáis y para que creyendo tengáis vida en el nombre de Jesucristo. Él lo escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador y al creer pueda tener vida eterna. Pero para aquellos que no creen, Juan de manera clara una y otra vez dice que morirán en sus pecados y nunca irán a donde Jesús está. Las consecuencias inevitables de la incredulidad y el rechazo en cualquier época es estar fuera de la presencia de Dios para siempre, y no es aniquilación, y no es que el alma duerme, y no es nada, sino que es un tormento eterno. Jesús dice, recházame, y morirás en culpabilidad. Serás culpable, la ira de Dios solo será satisfecha mediante una eternidad de tormento.